Bueno, buen día para todos. Quiero agradecer la presencia del ministro, doctor Ariel Franetovich, y de su equipo, Ricardo Curetti, Luciana Schaeffer, que es la directora provincial de Economía Rural. También, bueno, agradecer la presencia Julio Oviedo, las autoridades que nos acompañan, el delegado Carlitos. Darle la bienvenida a los productores de la zona. Tenemos al coordinador de la Ley de Desarrollo del Sudeste Bonaerense también acompañándonos. Que tengan todos un buen día. Ministro, yo le quiero agradecer este gesto de venir a acompañarnos en este momento. Estuvo cuando, en un momento por iniciativa de productores de acá de Chasicó y de la zona, nos planteamos la necesidad de que alguna figura provincial baje a ver la situación que estábamos viviendo, y en su momento el ministro accedió, llegamos acá a mitad de camino entre Torquín y Chasicó para ver personalmente cómo estaban los campos. En ese momento, viendo qué otra medida podíamos aplicar para el distrito de Torquín y más específicamente para los cuarteles 3, 4 y 5, que viniera por lo menos a paliar en lo posible la difícil situación, más allá del plan ganadero o del plan de semillas o el fondo rotatorio. ¿Qué otra ayuda extra podían tener los productores de estos cuarteles específicamente? Ariel se comprometió, el ministro, y hoy está cumpliendo. Por eso yo quiero agradecer no solamente el gesto de haberse llegado, sino de haberse llegado cumpliendo con la palabra. Eso para nosotros es realmente importante. Si bien ahora llovió, hemos pasado momentos muy difíciles donde en reuniones nos veíamos la cara y terminamos diciendo, y al final, ¿qué es lo que podemos hacer si no llueve, no? Y gracias a Dios, poder contar con funcionarios que nos acompañen, se comprometan y cumplan es importante para nosotros. Hoy el subsidio que se asignó para estos cuarteles es de 1.000.000 de pesos, a razón de 7.200 pesos para cada productor, que es justamente calidad de subsidio, no lo tienen que devolver, es decir, para que lo dispongan en lo que ustedes consideren necesario. Quiero agradecer la colaboración que tenemos permanentemente de la mesa que se ha conformado, la mesa agropecuaria, donde nos sentamos en un mismo espacio con la gente del Ministerio de Asuntos Agrarios, del INTA, de la Cooperativa Rural, de la Cooperativa Sombra de Toros, gente de SENASA, los concejales, y entre todos decidimos qué planteos poder hacer, qué políticas aplicar con respecto al sector agropecuario y cómo se asignan los fondos. Es decir, estos subsidios se asignaron desde la mesa, es decir, no a dedo del despacho del intendente ni por conocimiento o amiguismo, sino que se le asignó a cada uno un código, porque como ustedes saben, la mayoría nos conocemos o somos parientes o somos conocidos y amigos, y a veces tener que asignar dinero no es fácil en ese contexto, por eso que se optó por esa forma y por eso que yo quiero agradecer el compromiso de la mesa agropecuaria de trabajar permanentemente, tanto en los planes que tenemos para presentar como en este caso en una asignación de recursos para hacerla de manera más equitativa para el que realmente lo precisa, teniendo en cuenta como premisa principal que sea para productores pequeños y medianos y que además vivan de la explotación agropecuaria. Así que de esta manera poder hacer que el monto que se le asignara fuera más grande, ¿no? Porque para mí hubiese sido más fácil y me hubiese ahorrado algunas discusiones en otro sector del distrito haber asignado este 1.000.000 de pesos para todos los productores. Yo creo que en ese momento es cuando a uno que le toca conducir tiene que decidir y decir, bueno, vamos a dejar de lado a un sector, lo cual por ahí no causó gracia a nadie, pero sí sabíamos que los cuarteles 3, 4 y 5 necesitaban una ayuda extra y nos parecía que era el momento de trazar una línea y poder aplicar este 1.000.000 de pesos específicamente acá a Chasicó y a los
los pueblos de la zona y el sector de estos cuarteles. Así que bueno, yo nuevamente agradecer. Hoy nos acompaña también Ricardo Curetti. Ricardo, bueno, ha venido innumerable cantidad de veces, además que es casi un vecino, porque ha nacido en Tres Picos, y conocedor muy bien de la situación por haber sido intendente de Patagones. Ricardo se comprometió en todo momento en la gestión que fuimos haciendo hasta lograr hoy la entrega de subsidios, y eso, Ricardo, te lo quiero agradecer de corazón, lo mismo que a Luciana, y te quiero desear la mejor de las suertes. Hoy es para Ricardo el último día en el Ministerio de Asuntos Agrarios, se vuelve a trabajar desde Patagones. Ricardo, te mereces que te demos un fuerte aplauso por todo lo que nos has acompañado. A veces el trabajo de Ricardo no se difundía demasiado en los medios, pero les puedo asegurar que toda la semana pasaba por Torquín a ver en qué nos podía dar una mano y a ver cómo podía ir a gestionar más arriba. No me voy a olvidar nunca de eso, Ricardo, y se lo quiero transmitir para que todos los productores eso lo estén sabiendo. Así que una mano grande para el ministro, un gran colaborador, y te deseo la mejor de la suerte en tu distrito nuevamente, porque allá también la tienen difícil. También yo le esto ya más que como intendente, como vecino, el agradecimiento para todos ustedes, porque esto se lo contaba también al ministro, hasta en los peores momentos siempre he tenido de parte de los productores de esta zona el mayor de los respetos, aunque en algunos lugares se perdían esas cosas y nos terminábamos peleando entre vecinos por discusiones que por ahí ni siquiera tocaban los intereses de nuestra zona, que se estaban dando a otro nivel, y lamentablemente algunos perdían el respeto y se terminaban peleando entre vecinos. Yo con todos los productores de acá de la zona, eso no lo tuve que sufrir, siempre tuve respeto por sobre todas las cosas, y yo eso se lo quiero agradecer más que como intendente, como ser humano. Así que muchísimas gracias, hoy para mí un día de alegría haber podido completar esta gestión, poderles dar una mano que sabemos que es un paliativo y que no va a resolver el tema de fondo, pero sí es un gesto que me parece del gobierno, tanto del ministro como de Daniel Scioli, que cuando se le hizo la presentación aceptó inmediatamente. Así que simplemente contento de que esto se haya hecho realidad. Muchísimas gracias a todos.